¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Cocicultura de Gerberín. Hoy nos vamos a meter en un tema bien sabroso que seguro los va a dejar con el ojo cuadrado. Pero antes de arrancar, ya saben. Si les gusta nuestro contenido, denle con todo al botón de suscribirse y no se olviden de darle a la campanita para estar al tanto con todos nuestros videos. Y si este video les gusta, un like nos caería de lujo. Bueno, pues, vamos a darle. Miren, mucha gente piensa que los pastores millonarios solo vienen de las iglesias más ricas. Pero ojo, que no siempre es así. Hay pastores que, aunque no anden saliendo en la tele a cada rato, tienen una fortuna que los dejaría con la boca abierta. ¿Y de dónde sale toda esa riqueza? Pues se dice que principalmente de los diezmos y las ofrendas. Sí, como lo oyen. Ese dinero que la gente deja en la iglesia se puede convertir en una gran fortuna. Lo chistoso es que algunos de estos pastores forrados no son tan famosos como uno pensaría, o tal vez, sí. Andan por ahí, medio escondidos del ojo público, pero con unos ahorros que ya quisiera yo para mis chuchulucos. Así que hoy vamos a echar un vistazo y les voy a contar sobre 10 pastores que tienen tanto dinero en el banco que ni te imaginas. ¿Listos para descubrir quiénes son estos pastores millonarios medio escondidones? Pues no se despeguen de este video, que esto se va a poner bueno. Y es que cuando hablamos de la riqueza de estos pastores, hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Sí, los diezmos y ofrendas son una parte importante, pero eso es solo la punta del iceberg. Imaginen por un momento todo un imperio de comunicaciones, radios que transmiten música inspiradora, canales de televisión que llevan el mensaje a miles de hogares y hasta empresas de cine y prensa. Todo esto vinculado a la iglesia. Sorprendente, ¿verdad? Pues aunque no todo ese dinero va directo al bolsillo del pastor, se dice que una buena parte sí que termina engrosando sus cuentas. Pero la cosa no se queda ahí. Pues se rumorea que muchos de estos líderes religiosos tienen un lado empresarial que quizás no conocíamos. ¿Se imaginan una cadena de comida rápida con locales dentro de la misma iglesia? ¿O qué tal colegios privados, tiendas de ropa e incluso empresas inmobiliarias? Todos estos negocios, de una forma u otra, están conectados con la iglesia y generan ingresos para sus líderes. Y eso no es todo. Se dice que algunos de estos pastores son verdaderas estrellas en el mundo de los libros y las conferencias. Sus palabras valen oro, literalmente. Cada libro vendido, cada sala llena para escucharlos, se traduce en más ingresos. Ahora, aquí viene algo interesante, la política. Sí, han escuchado bien. Algunos de estos pastores han logrado cargos políticos gracias al apoyo de sus fieles. Pero estos beneficios no solo se logran llegando a ocupar cargos, a veces el beneficio llega por solo apoyar con los votos de los fieles a algunos otros políticos. Y como pueden imaginar, muchos suponen que esto también se refleja en sus finanzas. Es importante mencionar que, en la mayoría de los casos, se dice que toda esta riqueza no viene de herencias familiares ni de negocios ajenos a la iglesia. Todo lo que tienen lo han construido desde cero, partiendo de su posición en la iglesia. Por último, hay que tener en cuenta que el valor de esta riqueza varía según el país. No es lo mismo ser millonario en Estados Unidos que en algún país de América Latina. En algunos lugares, amasar una fortuna así es toda una hazaña, lo que hace que estos logros sean aún más impresionantes. Y es que, como pueden ver, detrás de la imagen del humilde pastor hay todo un mundo de negocios e ingresos que pocos conocen. ¿Qué opinan ustedes de esto? Sin duda, da mucho que pensar. Empecemos esta lista con el número 10, y el lugar lo ocupa nada más y nada menos que Joel Austin, el rostro de la famosa iglesia Lakewood en Houston, Texas. Todos lo conocen como un maestro de las comunicaciones, un tipo que ha amasado una fortuna vendiendo sus libros, o al menos, eso es lo que él dice. Además, no es ningún secreto que Austin es un experto en manejar los medios, pero lo que pocos saben es que también tiene un pie bien metido en el mercado inmobiliario. De hecho, reportó haber ganado 10.5 millones de dólares gracias a sus inversiones en propiedades.
Sin embargo, en el gran esquema de las cosas, esos 10.5 millones no parecen mucho, considerando que, según los rumores, su fortuna total ronda los 100 millones de dólares. Y es aquí donde las preguntas empiezan a volar, ¿de dónde salen los otros millones? Bueno, mucha gente no puede evitar sospechar que una buena parte de ese dinero podría estar viniendo directamente de la iglesia. Vaya misterio. En el número 9 tenemos a nada más y nada menos que al magnate de las comunicaciones cristianas, Pat Robertson. Sí, ya sabemos que falleció en 2023, pero hasta que se reparta su herencia, sigue figurando en esta lista. Estamos hablando del fundador de la Christian Broadcasting Network y del famoso Club 700, además de haber sido rector de la Universidad Regent. Sin duda, un personaje muy destacado y conocido en los Estados Unidos. Pero, ¿qué lo trae a esta lista? Bueno, además de su impacto en los medios cristianos, Pat Robertson también era conocido por su impresionante colección de coches clásicos de alta gama. Así es, una verdadera joya sobre ruedas. Hasta el día de su muerte, se estima que su fortuna rondaba los 120 millones de dólares, una cifra que seguramente ya estará siendo repartida entre sus herederos. Todo un legado, en más de un sentido. En el número 8 de nuestra lista, encontramos a Romildo Ribeiro Soares, quien desde 1980 ha sido el pastor de la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios. Pero, atención, que Romildo no solo se dedica a predicar. Además de sus actividades religiosas, este hombre tiene un buen ojo para los negocios. Es el dueño de Garza Artes Gráficas y la Editora Limitada, una empresa que se especializa en la producción de música gospel. Así es, gran parte de su fortuna viene del mundo de la música. Pero eso no es todo, también ha escrito 10 libros que se han convertido en bestsellers, lo que sin duda ha engrosado su cuenta bancaria. ¿Y cuánto estamos hablando? Se dice que su fortuna alcanza la impresionante cifra de 125 millones de dólares. Nada mal para un pastor emprendedor, opinan muchos. En el número 7, nos encontramos con Chris Oyakhilome de Nigeria, una figura que no pasa desapercibida. Este pastor es el líder principal de la iglesia Believers, Love World, pero su influencia va mucho más allá del púlpito. Es también el dueño de varias empresas, incluyendo Rhapsody of Realities y Healing School, lo que significa que hay varias fuentes de ingresos fluyendo hacia su bolsillo. Pero no todo es negocios en la vida de Oyakhilome, también es conocido en Nigeria por su espíritu filantrópico y su dedicación a las obras sociales. Además, ha dejado su huella como un prolífico escritor, lo que sin duda ha sumado a su impresionante fortuna. ¿Y de cuánto estamos hablando? Se estima que su patrimonio ronda los 126 millones de dólares. Sin duda, un pastor con muchas facetas y aún más millones. En el número 6, tenemos al obispo David Oyedepo, un nombre que resuena fuerte y claro en Nigeria. Como pastor de la iglesia Living Faith Church Worldwide, es uno de los líderes religiosos más reconocidos del país. Pero Oyedepo no se limita solo a predicar, también es un escritor prolífico y un hombre de negocios con una impresionante lista de empresas bajo su mando. Entre sus participaciones en propiedades, encontramos universidades y escuelas tanto dentro como fuera de Nigeria, además de tiendas, restaurantes y hasta gasolineras. Pero aquí viene lo interesante, todas estas empresas están estrechamente ligadas a su iglesia. De hecho, en el día de su cumpleaños, es costumbre que sus seguidores no solo ofrezcan donaciones, sino que también apoyen sus negocios comprando productos de sus empresas. Vaya manera de celebrar. Gracias a todo esto, la fortuna del obispo Oyedepo ha crecido hasta alcanzar la asombrosa cifra de 150 millones de dólares. Nada mal para un hombre de fe y negocios. En el número 5 de nuestra lista se encuentra el pastor Shepherd Bushiri, nacido en Malawi, pero cuya iglesia, Christian Gathering, está en Sudáfrica. Bushiri es más que un pastor, es autor, orador, figura pública y un astuto hombre de negocios. Aunque la mayoría de sus emprendimientos empezaron a despegar después de que su iglesia comenzó a crecer. Hoy en día, tiene participaciones en un sinfín de sectores, minería, bienes raíces, petróleo, transporte y hasta en la industria hotelera. Claro, muchos se preguntan cómo logró hacer tantas inversiones. Y es que,
Cuando tienes los recursos, aunque no provengan de ingresos previos, puedes expandir tu alcance de manera impresionante. Eso es exactamente lo que Busiri ha hecho. Aprovechó los recursos de su iglesia para diversificarse en una variedad de negocios. ¿El resultado? Una fortuna que se estima en 150 millones de dólares. Todo un imperio construido a base de fe y negocios. En el número 4 de nuestra lista encontramos a Kenneth Copeland, el famosísimo pastor norteamericano que asegura haber amasado su fortuna a través de la música. Sin embargo, muchos se muestran escépticos y están convencidos de que su verdadero tesoro proviene de predicar el evangelio de la prosperidad. Copeland es considerado uno de los pioneros en este tipo de predicación y eso ha resultado en una fortuna impresionante. Oficialmente, se estima que su patrimonio alcanza los 350 millones de dólares. Pero, y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, hay quienes afirman que su riqueza real podría llegar a los 750 millones de dólares. Vaya diferencia. Sea cual sea la cifra exacta, lo que está claro es que Copeland ha hecho del Evangelio de la Prosperidad un negocio muy, pero muy lucrativo. En el número 3 de nuestra lista aparece el pastor Vladimiro Santiago, de Brasil. Este hombre es parte de la Iglesia Mundial del Poder de Dios, una denominación que surgió de una división con la famosa Iglesia Universal del Reino de Dios, mejor conocida como Pare de Sufrir. Así es, esta iglesia es una derivación de la original, y aunque se dice que se separaron por cuestiones doctrinales, con Vladimiro queriendo predicar una sana doctrina, muchos sospechan que las verdaderas razones podrían haber sido más administrativas y, claro, económicas. Muchos dicen que es lo mismo, pero con otro empaque. De hecho, muchos la consideran una burda copia de Pare de Sufrir. Sin embargo, a Vladimiro Santiago le ha funcionado de maravilla, ya que se dice que su fortuna en Brasil alcanza los 350 millones de dólares. Y, aunque esa cifra ya es impresionante de por sí, cuando consideras que es en Brasil, hace que su fortuna brille aún más. En el número 2 de nuestra lista encontramos al pastor Alf Lukau, de Sudáfrica. Este hombre es todo un empresario, aunque la verdad es que nadie sabe con certeza en qué exactamente está metido, lo que ha dado lugar a muchas sospechas sobre la naturaleza de sus negocios. Quizás lo recuerdes por aquella patética y muy comentada representación de una resurrección que se hizo viral. Pero bueno, dejando eso de lado. Como la mayoría de los nombres en esta lista, Lukau no escatima en lujos, tiene su propio jet privado, una impresionante colección de coches de alta gama y es un gran aficionado a las motocicletas de lujo. Ahora, hablemos de su fortuna. Aunque Sudáfrica es un país próspero, no deja de sorprender que alguien haya amasado semejante cantidad de dinero a través de una iglesia. Se dice que la fortuna de Alf Lukau asciende a la asombrosa cifra de 1.000 millones de dólares. Sí, has escuchado bien, 1.000 millones de dólares. Increíble, ¿verdad? Y ahora sí, llegamos al número 1, ocupando el puesto del pastor más rico del mundo, Edir Macedo, de Brasil. Este hombre es el fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios, mejor conocida como Pare de Sufrir. Con más de 10 millones de libros vendidos en todo el mundo, cada uno de ellos, según sus críticos, ideal para el reciclaje, Macedo ha sabido convertir su mensaje en un negocio multimillonario. Además de su faceta como escritor, es el director del grupo Record TV y Cine, produciendo películas y novelas a raudales. Pero eso no es todo. Macedo también es el accionista mayoritario de un banco en Brasil. ¿La cifra de su fortuna? Nada menos que 2.000 millones de dólares, y según se dice, todo ese dinero tiene una conexión directa con la iglesia. Antes de que la Iglesia Universal lo catapultara al éxito, Macedo vivía en la pobreza absoluta. Así que, al parecer, todo, incluso sus inversiones en el banco, se ha hecho con dinero que ha llegado de la iglesia. La riqueza se dice llegó a través de sus vastos negocios, entre ellos la propiedad de Record, la segunda cadena de televisión más grande de Brasil, RFTV, Record News, Land Records, 64 estaciones de radio de Rede Aleluya y Universal Producoes. Hoy en día, se dice que Macedo no solo disfruta de su inmensa fortuna, sino que también posee autos de lujo, aviones, yachts, motocicletas y cualquier cosa que se le antoje.
Sin embargo, a pesar de sus 2.000 millones de dólares, no es el multimillonario más rico según Forbes, donde ocupa el puesto 1.684 en la lista de los más acaudalados del mundo. Pero, ojo, hay que recordar que somos 8.000 millones de habitantes en este planeta, lo que nos muestra la alarmante desigualdad en la distribución de la riqueza. Una historia que da mucho de qué hablar. Para cerrar, hay quienes piensan que ser pastor es un trabajo que debe ser justamente recompensado. Y tienen razón. Guiar a una comunidad es una labor de tiempo completo que merece su digna paga. Pero, ¿en qué momento se cruza la línea? Para muchos, el problema no es recibir una compensación, sino cuando esa compensación se transforma en una montaña de riquezas que desvirtúa el propósito de la predicación. La gran pregunta es, ¿deberían los pastores o ministros ser millonarios? ¿Queremos saber tu opinión? Déjanos tus pensamientos en los comentarios, nos encantaría leerte. Y con esto, llegamos al final de este video. Pero antes de que te vayas, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias impactantes. Y si te ha gustado este video, no te olvides de darle un buen like. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.